Bienvenidos a Metrópolis, soy Fátima Saldonit y desde la Galería John Harriman del Centro Cultural Peruano Británico empezamos con todas las novedades del arte y la cultura. Metrópolis empieza así. El Museo de Arte del Centro Cultural de San Marcos nos presenta una muestra impresionante de arte contemporáneo. Lo mejor que se trata de una exposición permanente. Acompáñeme a ver las maravillas que hay en el Museo de Arte de San Marcos. Hoy te he visto con tus libros caminando. Germán Carnero es el director del Museo de Arte del Centro Cultural de San Marcos y nos acoge cálidamente en esta exposición permanente increíble de arte contemporáneo. Bienvenido a Metrópolis. Muchas gracias. Realmente yo quiero decir que yo y mis colaboradores, que son extraordinarios, estamos pues muy orgullosos de que la Universidad de San Marcos sea la poseedora de lo que creemos es por el momento la colección de arte contemporáneo del Perú más importante. Esta muestra alberga a lo mejor de la pintura contemporánea desde los años 30 hasta ahora. Hay nombres, no quiero citar porque están los mejores, y todo eso es gracias a que los artistas han sido muy, muy generosos en donar a la universidad sus obras. De tal manera que se ha conformado esta colección que desde hace 40 años el museo venía juntando, pero que en los últimos años se ha acrecentado fabulosamente. Cuando uno va ingresando a cada una de las salas, las sensaciones y las emociones son impresionantes. ¿Cómo ha sido el decidir finalmente cómo poner cada sala y qué salas nos están presentando? Bueno, en esta oportunidad esta colección ha sido curada, que es la palabra, digamos, técnica para quien se encarga de colgar los cuadros, justamente por dos colaboradoras mías muy jóvenes, pero extraordinarias y buenas profesionales, que se llaman Kate Cabeza y Karina Curillo, que en este momento se han viajado a Madrid porque han conseguido una beca. Por eso es que no están aquí, porque si no ellas serían las que hablarían, no yo. Es una curaduría que va a quedar así por algunos meses. Como el museo tiene además más obras, y además seguiremos, espero, recibiendo obras de artistas que estén interesados en formar parte de esta colección, lo que vamos a hacer es como hacen los grandes museos, es decir, con el tiempo iremos renovando colecciones, guardando algunos cuadros, poniendo otros, en fin, para que permanentemente la colección esté completa. Bueno, tenemos un cérvulo, que es, digamos, un orgullo enorme. Esa es una de nuestras joyas que acompaña a una Dávila, a un Springer en la primera sala. Después tenemos obras de Sislo, de Luz Neguib. Hemos recabado alrededor de 120 obras en la campaña de donación. Entonces, los artistas vivos, digamos, son más fáciles de acceder, pero aquellos que desgraciadamente ya han fallecido están en manos de coleccionistas, que sería pues de desear, que como se llama, que los coleccionistas que de alguna manera quieran dejar en esa colección obras que ellos han juntado, en fin, serían muy bienvenidos. No tenemos, por ejemplo, un Grau, estamos esperando un Grau, un Humareda, es decir... Ya van a venir. Yo le pido que invite por favor a toda la gente que nos está viendo en Metrópolis. No, yo lo que quiero es que toda la gente, sobre todo la gente joven, que vengan a, ¿cómo se llama?, al museo, porque es gratuito y qué mejor manera. Además hay que ver la belleza, porque así uno entiende la vida mejor y es más feliz. Y además es también otra manera de sentirse orgulloso del Perú, no solamente con el fútbol. Que también nos da mucho orgullo, pero hay que sentirse orgulloso de nuestros artistas como de nuestros futbolistas.
momento de conocer a los ganadores de las entradas para el Acusti Rock. La lista es la siguiente. Una pausa, pero no se muevan, que regresamos con más aquí en Metrópolis.